cuando fue el Mundial de París, que fue segundo también, detrás de, después de, detrás de Elgerud, y me parece que fue en el meeting de Zurich que también hizo 3:28.98, ¿verdad? Que es lo que hizo, lo que tiene como mejor marca, y a 3 centésimas. No será fácil debatir el récord de Fermín Cacho, que hoy tenemos la satisfacción, hemos tenido la satisfacción de contar con su presencia, con su conocimiento en este campeonato europeo de Göteborg, donde a punto está de darse la salida a los 1500 en el instante en el que el finlandés Pekka Mäki acaba de mandar la jabalina un poquito más lejos que lo había hecho Jan Zeleny. Si el checo había mandado el dardo a 85-92, probablemente el lanzamiento de Pekka Mäki en efecto pasa de los 86 metros, 86-44. Vamos con el 1500, con ese higuero que hace 6 años decía en Sydney, dejar esto para mí, que yo me encargo de la responsabilidad del medio fondo. Muchas veces se arrepintió de esa frase porque le pudo el corazón de este arandino, el león de la Blume, como se le conoce en la residencia madrileña. Hoy quizá ha llegado el momento de su madurez. Sí, además ha competido muy bien durante todo el año. Ha madurado también en la forma de actuar, en la forma de ver las competiciones. Y hoy es un momento muy importante para esa transformación que ha tenido durante todos estos años, que puedan dar sus frutos aquí en la pista. Bueno, pues además de los hombres que hemos citado, están el sueco Dirce, el polaco Formella, el irlandés Liam Reil, el italiano asiduo a las finales de los campeonatos Christian Obrist, el checo Michal Schneeberger, el británico Andy Bedely y el ucraniano Mikola Lavoski. Estos son los 12 participantes y el rostro de un Casado confiado, porque ayer corrió y lo hizo muy bien frente a Iván Gesco, porque después de haber pasado por muy malos momentos a lo largo de este invierno que le llevaron a no rendir en el Mundial de Moscú, se encuentra otra vez, no digo que pletórico, pero sí camino de todavía sacar buenos cronos. Quizá ha hecho ya marca personal de este año y quizá la pueda rebajar. Sí, después de aquí, hoy lo que se interesa es de hacer una buena carrera. Los tiempos no importan y lo que va a importar es el puesto. Para mejorar marca después quedan todavía muchos mítines para poder mejorar, pero lo que hoy realmente de lo que se trata es del puesto, de hacer un buen puesto. Puros nervios, vemos los gestos de Medibala. Gallardo lo veo tranquilo, lo veo sereno, ansioso y enjaulado. Higuero. ¿Puede tener algún tipo de trascendencia que haya otro ucraniano en la final? No creo. Como todos sabemos, el atletismo es un deporte individual, que cada uno quiere hacerlo lo mejor posible. Que se lo digan al Guerrú, que siempre tenía liebres. Bueno, pero quizá eso era una cosa totalmente diferente. Sí, porque a efectivamente lo que realmente la hegemonía del Guerrú estaba por encima de cualquier disquisición. Y él se podía permitir el lujo de mandar a un hombre que ha sido medalla de bronce en un mundial, como esa Deep Couch, a que le hiciera liebre en el Mundial de Sevilla. Pero eso, de momento, la carrera con un ritmo vivo. Yo no creo que hayan hablado los españoles, pero Casado. Casado empieza, le gusta estar, coge la cuerda y ahí es difícil meterle mano porque es un hombre atléticamente muy poderoso. Sin embargo, Higuero por el exterior marcando a Gesco y Medibala por detrás. Vamos a ver lo que pasa porque va a ser una carrera al principio va a ser lenta, van a pasar el primer 400 sobre 1-1 y al final pues van a tener que correr. Arturo Casado siempre le gusta ir delante. El año pasado en el Campeonato de Europa Sub-23, cuando fue campeón de Europa Sub-23, hizo prácticamente lo mismo. Sí, es verdad que era la mejor marca que había, que se sentía superior a los demás y lo hizo. Aquí es un Campeonato de Europa. Vamos a ver cómo los demás reaccionan. Hace un minuto van hacia más o menos, a este ritmo irían a 3:45. Suponemos que se va a correr un poquito más rápido al final y se irá más o menos hacia el 3:40. Más o menos es lo que pueden ir a ahora. Ya ha dicho Fermín en el preámbulo de esta final de 1500 que a los españoles lo que les interesa es una carrera por debajo de 3:40, porque
por encima de 3.40 puede ganar cualquiera, y aquí hay gente peligrosa, gente desconocida, pero gente que naturalmente aspira a la medalla de oro. En este instante los españoles forman una barrera roja al frente de la final de los 1.500 de los europeos. De Göteborg reacciona y progresa por la calle número 3 el finísimo francés nacido en Metz, en la región de Estrasburgo, a Medibala, que se ha puesto a la altura de Arturo Casado. Por el interior queda ahora Higuero y en cuarta posición Iván Gesco. La prueba se ha acelerado, 2:03.26 es más rápido, poco más rápido este segundo 400. Ahora Higuero, que yo creo que va a iniciar el ataque. Responde Casado, esto es un deporte individual, y ferozmente individual. Fíjense cómo pelean los dos españoles. Higuero se ha dado cuenta de que es un ritmo lento. Han pasado el segundo 400, ha sido casi 2 segundos más lento que el primero. Han pasado en 2:03.800 y ha dicho Higuero que él se siente fuerte. Voy a tirar, voy a tratar de marcar el ritmo que a mí me convenga, el de tener fuerzas para los últimos cambios del último 400, y aquí a correr todos a partir de ahora. Pues estamos en el último 400. Higuero, segundo Medibala, tercero Casado, cuarto Gesco, quinto Sergio Gallardo. Es una prueba, como habíamos dicho, de 5 atletas. Los demás son, no digo convidados de piedra, porque puede parecer vamos peyorativo, ahí. Pero ahí no está el ataque de Medibala. Higuero que tiene que apretar. Gesco que cambia, Higuero que aguanta el ataque del ucraniano, tendrá que cambiar de nuevo el ucraniano. Higuero todavía tiene cosas que decir. Viene Sergio. Vamos, Arturo. Gallardo en quinta posición, Casado es cuarto, vuelve a atacar Iván Gesco. Medibala está andando cómodamente. Bala está muy bien, ¿eh? Pero atención, porque Higuero está dando todo lo que puede. Ahora es superado por Gesco, va a ganar Medibala. Higuero que no se rinde. Bala que se va a proclamar campeón de Europa, reeditando el título europeo de hace 4 años en Múnich con 3:39.02. Bronce para Higuero, cuarta posición creo que para Casado, y la quinta plaza para Gallardo. Nada que oponer al primer oro de los franceses en este campeonato. Nada que decir. Bala nos causó ayer una impresión excepcional. Hoy se ha mostrado como el mejor. Sí, además Bala ha dejado correr a los demás. Ha dejado que... Él ha querido entrar bien colocado en la última vuelta, que es donde ha cogido la cabeza. Y ese cambio de ritmo, pues no lo ha aguantado prácticamente nadie. Pues increíble el alsaciano, que ha conseguido doblar, mantener el título de campeón de Europa. Yo creo que desde Steve Cram nadie había revalidado el título de campeón de Europa de 1500 metros, ahí envuelto por la bandera francesa, el hombre de Aranda, el hombre de Bembibre, el madrileño, los tres españoles que han sido tercero, cuarto y quinto, 3 plazas de finalistas, solo una medalla. La verdad es que puede parecer a poco, pero los que estaban por delante eran Bala y Gesco, que son hombres que tienen palmarés mundial, que han estado en podios de campeonatos del mundo, y ahí se ha visto que Higuero no podía responder al ataque de Gesco, y Medibala, que ha ganado como una comodidad. La verdad es que ha pasado un año muy malo, una lesión de isquiotibial le dejó sin la temporada indoor, no estuvo en Moscú, no estuvo representando a Francia en la Copa de Europa de Málaga, y la verdad es que ayer ya se le vio muy bien en semifinales y lo ha demostrado en la final. No, yo no creo que haya ningún reproche que poner a la prueba. Los españoles creo que han corrido muy bien, han dado todo lo que tenían, y evidentemente Gesco y Bala hoy eran mejores.